Elías Espada, tu opinión, tu pronóstico para la pelea entre Canelo y Golovkin 3 el próximo sábado. Canelo gana, gana por knockout. Una dura pelea para el Canelo porque Golovkin en su última pelea demostró que todavía está a nivel, pero yo creo que Canelo va a ganar por knockout. O sea, te vas por el knockout. Así es. Gracias. Tu opinión sobre la pelea Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el próximo sábado. Bueno, yo veo una pelea bastante competitiva, igual que la primera y la segunda, tú sabes. Para mí no va a haber más de lo que se ha visto, ¿ya entiendes? Va a ser la misma pelea, lo que, tú sabes, Canelo tiene, para mí tiene mucho más para ganarle a Golovkin, pero ahí no va a haber nocao, ahí no va a haber nada. Para mí ¿tú crees que no? ¿Tú crees que termina por decisión? Sí, por decisión, igual que la primera y igual que la segunda. Pero ¿quién gana? Sí, no, para mí Canelo debe ganar la pelea. Gracias, Iván. Bueno, Canelo o Golovkin para el próximo sábado. Canelo, 100%. ¿Por qué vía? ¿Por qué? Decisión. ¿Va por decisión? Sí, va por decisión. Bien. Gracias, Yunieski González. Opinión sobre la pelea Gennady Golovkin, Canelo Álvarez, el próximo sábado. Se va a repetir, como siempre. Canelo va a salir a hacer su trabajo y Golovkin es un peleador, está bien preparado físicamente, pero Canelo lo va a rodear, como siempre. ¿Qué tú crees, nocao o decisión? No, para mí es nocao. ¿Por Canelo? Por Canelo. Víctor Abreu. Gracias. Aquí estamos con el boxeador cubano Jordan Barrera. Queremos pedirle su opinión sobre la pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para el próximo sábado. ¿Quién es tu favorito y cómo termina la pelea? Ahí mi favorito para mí es Canelo Álvarez. ¿Cómo? Canelo Álvarez es un boxeador viene de una derrota ahora, pero bueno, es un boxeador que todo el mundo sabe que es tremendo boxeador, un boxeador fuerte y un boxeador combativo. Y sabe, para mí, mi opinión es que él obtiene la victoria en ese combate. What do you think about the fight Canelo Álvarez versus Gennady Golovkin next Saturday? I think it's going to be a good fight. I think both of their styles match each other well. I think Canelo's going to box him more than he did last fight. I think that Gennady is probably this will probably be his last fight, if me thinking. So I think he's going to come out there and try to get the win. What do you think, knockout or decision? Decision. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Néstor Santana, ¿cuál es tu opinión para la pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el próximo sábado? Una pelea que ya se ha repetido ya y lo que se repite pierde calidad. ¿Quién tú crees que gane este sábado en la tercera? Canelo. ¿Por qué vía? Canelo va a terminar. ¿Decisión o nocao? Debe ser decisión porque no es un contrario tan fácil, pero voy a Canelo, 100%. Okay, Canelo Álvarez, Néstor Santana, peso completo cubano, muchas gracias. Tu opinión sobre la pelea Gennady Golovkin, Canelo Álvarez, próximo sábado. ¿Y cómo gana y quién gana? Bueno, gana Álvarez porque lo veo más fuerte y un boxeador que para mí es el mejor que hay ahora en ¿Y cómo tú ves la pelea? ¿Decisión o nocao? Creo que el Canelo lo va a noquear. Esta vez no, la tercera. Sí, creo bueno, que gracias. Vez, sí. Isaac Carbonell, boxeador cubano en ascenso. Gracias. Canelo Álvarez o Gennady Golovkin en la tercera pelea. ¿Favorito y cómo termina la pelea? Bueno, la pelea favorito es Canelo, pero va a ser una buena pelea, va a ser la mejor pelea de versión. De las tres. Y que se cuide Canelo de Golovkin, que Golovkin ya vio que un ruso le ganó y le va a volar para arriba. Pero ¿quién gana? ¿Canelo o Golovkin? ¿Cuál es tu favorito? No, para mí, yo le voy a Golovkin, pero Canelo es el favorito. El pronóstico tuyo es Canelo, pero ¿por decisión o por nocao? Decisión. Ese ruso no se calle, es un animal. Okay. Aquí está Despaine, que peleó tres veces con él. Oh, sí, correcto. Ahora mismo acabamos de hacer una entrevista. Óyeme, Isidoro Nicolás, muchas gracias. Isidoro Nicolás, muchas gracias por tus palabras, estimado. Oye, Canelo Álvarez o Gennady Golovkin para el próximo sábado en la tercera pelea. ¿Tu opinión, Despaine? Bueno, una opinión. ¿Qué te puedo decir? Ya los años no pasan por gusto, ¿me entiendes? Golovkin viene de mucha guerra, ya creo que se esperó mucho tiempo para una revancha. No sé, tengo mi pronóstico reservado, ¿me entiendes? Pero no crees que gane uno de los dos, no tienes idea. No tengo idea, de verdad okay. Bueno, gracias por tu opinión, Despaine. Fernando Cusa, boxeador cubano, peso completo, peleará próximamente. ¿Cuál es tu opinión sobre la pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin el próximo sábado? ¿Quién gana y cómo? Bueno, mi opinión es que Canelo es tremendo boxeador, igual que Golovkin, ¿entiendes? Y aquí no hay rival débil. Yo le deseo suerte a los dos y le gane el mejor.
Y no sabes, para ti sí, pero no tienes favorito para esa pelea. No, no. Okay. Bueno, te voy a los dos. Ok, muchas gracias, Acusa. Éxito. ¿Qué tú crees de la pelea de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para este sábado? ¿Quién gana y cómo? Mira, esta pelea, te voy a hablar algo, francamente, esta pelea va a ser bien interesante para los dos. Acuérdate que viene el Canelo de perder la hora y se sintió un poco, no se desplazó muy bien, estaba como lento. No sé si es la mayoría de tanta pesa que está haciendo o no sé qué es lo que le pasó, o subió mucho de peso también. Pero aparte, él estaba peleando en ese peso, últimamente estaba peleando en ese peso. Quiso unificar los títulos, pero Golovkin no es fácil, porque Golovkin es un tipo que es para arriba y para arriba y para arriba y tira golpes. ¿Pero quién tú crees que yo, ese es el favorito para esta pelea? Yo creo, ¿quién gana, vaya? Creo que puede ganar Golovkin. ¿Y por qué vía? ¿Decisión o decisión? A lo mejor decisión, no sé si por nakao, pero no puedo pronosticar porque el nakao viene solo, hay veces, tú sabes. Pero me parece que puede ser entonces, que... Entonces, esta vez con un Golovkin de 40 creo, te vas por Golovkin. Yo me voy por Golovkin. Oye, muchas gracias. Yo me voy por Golovkin. Entrenador cubano Gustavo Trujillo, gracias. ¿Qué? Pronóstico para la pelea, Canelo Álvarez. Voy en contra de los pronósticos. Todo el mundo está subestimando a Golovkin. Golovkin le va a ganar. Le va a sorprender. ¿Tú crees que gana Golovkin? Sí. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for it.